Hola, sean bienvenidos a Significado Bíblico, donde aprenderemos algunos términos relacionados con la Biblia. En el video de hoy hablaremos sobre la palabra lecho y su significado bíblico. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el salmo o el proverbio del día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas, miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. Que Dios te bendiga. El significado bíblico de lecho es la denominación que recibe el sitio de descanso de un ser vivo. La palabra puede aplicarse a varios objetos y lugares, dependiendo de la connotación que se le quiere dar. Lechos en las Sagradas Escrituras. El término lecho en la Biblia aparece en muchas ocasiones, en especial en el Antiguo Testamento. En general, el lecho es una cama en donde las personas duermen. No obstante, antes se empleaban en muebles, las cuales servían con el fin de descansar. Por esta razón, algunos historiadores se confundieron al momento de traducir los textos en hebreo. Un lecho tiene mucha fama. Es un diván de origen asirio que se muestra en una escultura de piedra. Esta se originó en Nínive y se exhibe en estos momentos en el Museo Británico. En dicha creación se ve el rey Asurbanipal, el cual tomó un receso recostado en el sofá. Asimismo, su reina está a un lado, sentada en una silla, mientras le ofrece una copa de vino a su marido. Otros lechos. El vocablo lecho se usa para describir otras cosas, por ejemplo, el fondo del mar. En este sentido se llama lecho marino a la parte inferior, donde se encuentra la arena, algas y rocas. También funciona con los lagos, ríos y estanques. El lecho es la última capa de un terreno sedimentario, por lo que en geología, arqueología y otras ciencias de estudio se emplea este término. En algunos casos, el suelo de las carretas o carros se denomina como lecho, pero no se utiliza con frecuencia. El lecho de muerte es la representación más conocida a nivel mundial, ya que es una expresión que no distingue de idiomas, pues en cada uno de ellos tiene una frase que la hace constar. Este tipo de lecho se refiere a un momento determinado de la vida, pues aquí se habla de cuando alguien se encuentra muriendo, por lo que si se oye dicha expresión, quiere decir que el individuo está agonizando o enfermo. De igual modo, con la connotación de la muerte, puede representar al suelo en donde se coloca el cuerpo o la tumba. Por otra parte, el lecho nupcial es una variación en la que la oración denomina a la cama de una pareja recién casada. Así pues, se manifiesta el encamamiento o el comienzo de la luna de miel, donde se celebra la noche del matrimonio. Podemos encontrar la palabra lecho en alguno de estos pasajes. Génesis 49:4. Corriente como las aguas, no seas el principal. Así, cuando ascendiste al lecho de tu progenitor, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría lo dejaras saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado con significados bíblicos, lo encontrarás en nuestra página web significadobíblico.com.